Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 3 de agosto. Sí habrá periodo ordinario, será el miércoles de la semana que viene como la delanteanoche noche de lo que me dijo Ricardo Monreal. Viene para desaforar a los diputados Benjamín Huerta, ex de Morena, que sigue siendo diputado con fuero y con sueldo y todos los privilegios, acusado de violación de menores y abuso sexual de menores. Y del diputado del PT, Mauricio Toledo, diputado reelecto por enriquecimiento ilícito. La Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. Mañana lo aprobarán en el Pleno. Rogelio Ramírez de la O afirmó que en el paquete económico de 2022, el primero que le corresponde hacer, no habrá nuevos impuestos, no se aumentará los impuestos que hay y que promoverá el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El presidente retó a sus opositores a juntarse, a reunirse, dijo, y aprovechó la revocación de mandato en marzo para sacarlo de Palacio Nacional. El 97% de los pacientes de COVID hospitalizados no están vacunados, tuvo que reconocer hoy el doctor Hugo López Gatel. Esto fue durante la mañanera. Y ojo, ojo con esto. Los contagios siguen en su pico, en el pico de esta ola, casi en los 19.000. mil. En las últimas 24 horas se registraron 18.911 contagios, 18.911 contagios. Y las muertes se dispararon al nivel más alto de toda esta tercera oleada: 667 muertes. La Secretaría de Salud informó que hay 48.095.000 personas vacunadas hasta ayer. Pero ojo, solo 26 millones han recibido la dosis completa. Y hay. 47 millones de mexicanos sin una sola dosis. El doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador de biotecnología de la UNAM, se pronunció hoy por extender la vacunación incluso a menores de edad para reducir contagios y mantener todos los protocolos sanitarios, todos el uso de cobrebocas, gel, el lavado de manos, la sana distancia para contener esta tercera oleada. El doctor. El doctor Sánchez Flores habló del riesgo de volver a clases presenciales el 30 de diciembre. Llueve, trone o relampagué como anunció el presidente. Dijo que tienen que revisar los riesgos de esta tercera oleada del COVID en la modalidad de esta perversión de la Delta. Claudia Sheinbaum adelantó que va muy avanzado ya el proyecto para rehabilitar la línea 12 del metro, que colapsó esta noche hace tres meses, la noche del lunes. Pasado el lunes 3 de mayo, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos. Dice que sí, que va muy avanzado el proyecto de rehabilitación, pero aún si hay un diagnóstico firme de las causas del colapso, dice que se dará a conocer el 23 de agosto. ¿Cómo pueden avanzar en la rehabilitación sin el diagnóstico? Analistas advierten que Pemex es un barril sin fondo y un riesgo para las finanzas del país. Distribuidores de gas de nueve estados se fueron a paro en protesta por el tope federal de precios máximos al gas. Hay miles y miles de familias y negocios afectados. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas se deslindó de estos paros, culpó a grupos de comisionistas independientes, dijo, de bloquear las plantas e impedir el suministro. La Suprema Corte atrajo el caso de tres marías, no sé si lo recuerde, fue aquel caso en 2012 en el que agentes de la CIA y marinos mexicanos fueron víctimas de los disparos y ¿sí? de elementos de la entonces Policía Federal. Esto fue en la carretera libre de México, Cuernavaca. El saldo fue dos agentes de la CIA muertos y un marino también muerto. El presidente Biden se suma a las voces que exigen la renuncia del gobernador de Nueva York, el señor Cuomo, acusado de acoso sexual a por lo menos una docena de mujeres. Él se defiende, pero... La intervención del presidente de Estados Unidos politiza este caso. En ese momento el dólar interbancario se estaba cotizando en el mundo, esta noche, en 19 pesos con 88 centavos, esta noche en México, claro. Y esta noche aquí en México, en Ventanilla, se está vendiendo el dólar en 20 pesos con 22 centavos. Yo soy Joaquín López Dórida, esto es López .com, y usted está informado. Gracias.